muchas almas que están necesitando, y sin tu ayuda muchas se perderán. Hay muchas almas que están necesitando, y sin tu ayuda muchas se perderán. Hermano mío, Cristo te está llamando a que en su viña vengas a trabajar. Hermano mío, Cristo te está llamando a que en su viña vengas a trabajar. Hay muchas almas que están necesitando, y sin tu ayuda muchas se perderán. Hay muchas almas que están necesitando, y sin tu ayuda muchas se perderán. Cristo te dice que vaya por el mundo, el evangelio a todo predicar. Cristo te dice que vaya por el mundo, el evangelio a toda perderá. Hermano mío, Cristo te está llamando a que en su viña vengas a trabajar. Hermano mío, Cristo te está llamando a que en su viña vengas a trabajar. Hay muchas almas que están necesitando, y sin tu ayuda muchas se perderán. Hay muchas almas que están necesitando, y sin tu ayuda muchas se perderán. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Miguel. Él ya lo conoce, no necesitamos presentarlo. ¿Alguien quisiera hacerle la oración? Señor Jesús, aquí te presentamos al hermano Miguel, que nos vas a instruir en lo que tú le pongas en su boca. Esperamos que nos ponga muchas palabras que nosotros podemos entender. Por eso te lo presento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días todavía. Buenos días. Ah, no, ya son tardes. Buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, ¿verdad? Compartiendo esta experiencia de retiro de Cuaresma, ¿verdad? En este tiempo propicio, en este tiempo de gracia que la Iglesia nos propone a todos los cristianos, para que podamos hacer una revisión profunda de nuestra vida. Y sobre todo también una revisión profunda de la manera en la que nosotros vamos siguiendo a Jesús, nuestro Maestro. Qué bueno que están ustedes aquí, qué bueno que están bien dispuestos con el corazón y el ánimo para seguir escuchando la llamada, el mensaje del Señor para cada uno de nosotros. Espero que no tengan mucha hambre, porque de aquí no nos vamos hasta como a las 4, ¿eh? No, no es cierto. Muy bien, pues vamos a compartir un tema que es bastante interesante y también muy importante para cada uno de nosotros que queremos ser discípulos y misioneros de Jesús, nuestro Maestro. El tema que vengo a compartir con ustedes en este día se titula así: la pedagogía de Jesús. La pedagogía de Jesús. Entonces, primero, vamos a empezar con esto. ¿Qué significa pedagogía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea de lo que será la pedagogía? ¿A qué le suena esa palabra?
un método de enseñanza, muy bien, ¿qué más? Pedagogía, pedagogía, no es una grosería, ¿eh? Método de enseñanza, muy bien, precisamente tiene que ver con esto, es una palabra griega que se divide en dos, la primera, paidon, que significa niño, y la segunda, ago, que significa conducir. Entonces, la pedagogía viene a ser aquella ciencia que conduce a los niños, ¿verdad? ¿Pero por qué a los niños? Pues porque precisamente los niños son los más pequeños, los más moldeables, los que sobre todo se dejan guiar de una manera más dócil. El pedagogo entonces es aquel que se dedica a conducir, que se dedica a instruir, que se dedica a mostrar un camino. Jesús, lo vamos a decir así, Jesús es el maestro de la pedagogía. Y Jesús no viene a mostrarnos cualquier camino. Jesús viene a mostrarnos el camino que conduce a Dios, el camino que conduce al Padre y por lo tanto el camino que nos conduce a una vida plena y verdadera. Y más aún, Jesús se presenta a sí mismo como el camino cuando nos dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, hermanos, si ya sabemos que la pedagogía es aquella ciencia que instruye a los niños, y ya sabemos que Jesús entonces es el pedagogo por excelencia, el experto en la pedagogía, ¿nosotros qué nos tocaría hacer? Ser aquellos niños que se dejan instruir por Jesús, que es el maestro, que se dejan tomar de la mano y que permiten que Jesús, el autor y dueño de la vida, los vaya conduciendo a lo largo del camino. Eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Jesús quiere que revisemos también en esta cuaresma. ¿Verdaderamente yo me dejo conducir por los pasos, por las enseñanzas, por la propuesta de Jesús de Nazaret? ¿Verdaderamente yo a lo largo de mi vida dejo que Jesús me tome de la mano y me conduzca por el camino que a Él le parece mejor para mí? Eso es lo que el Maestro quiere que comencemos a preguntarnos en este día. Pero fíjense, hermanos, como decían por acá, ¿verdad? La pedagogía es un método de enseñanza y Jesús precisamente utiliza no solo uno, sino varios métodos para que nosotros, como sus discípulos, podamos entender, podamos comprender, pero sobre todo podamos amar su palabra, podamos amar sus enseñanzas y podamos cumplir sus mandamientos. Y es más o menos lo que vamos a tratar de ir viendo en este tema. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los métodos de la pedagogía de Jesús? ¿Cuál es el método de enseñanza de Jesús que cautivó a aquellos 12 discípulos y que después los hizo entregar su vida predicando el Evangelio por todo el mundo? ¿Qué fue aquello que Jesús les contagió con su enseñanza para que ellos pudieran dejarlo todo y lo siguieran y extendieran la iglesia como la conocemos hoy en día? Primera cosa, hermanos, la enseñanza de lo cotidiano. Jesús enseña desde lo real, Jesús enseña desde lo que todo mundo conoce. Él no viene a hablar, Él no viene a enseñar de una realidad etérea, ajena a nuestro conocimiento. No, Él parte desde la realidad. Ustedes recordarán aquel episodio en el que Jesús sube al monte a la transfiguración acompañado de 3 de sus discípulos solamente, ¿verdad? ¿Y qué le dicen esos discípulos? Señor, qué bien estamos aquí, hagamos aquí, ¿qué cosa? 3 chozas, y quedémonos aquí contemplándote solamente a ti resplandeciente. ¿Y qué les dice Jesús? Tenemos que bajar, tenemos que volver. Hermanos, nuestra experiencia de fe, la experiencia de fe que Jesús nos enseña y nos transmite, es así también. Él no quiere cristianos que tengan nada más la mente y el corazón en el cielo. No, Él quiere cristianos que tengan los pies bien puestos en la realidad, porque es desde aquí, desde nuestro mundo, desde nuestra historia, desde nuestra realidad, donde empieza la construcción del reino de Dios. No tenemos que esperar a morirnos
para poder conocer lo que es el reino de Dios. No tenemos que esperar a sentirnos en las últimas para poder experimentar la misericordia de Dios. No, el reino de Dios lo construimos nosotros, los cristianos, aquí y ahora, con cada paso de nuestra vida. Por eso Jesús enseñaba partiendo desde la realidad. Por eso les dijo a sus discípulos: no podemos quedarnos nada más aquí en la gloria, contemplándome ustedes y olvidándonos de los problemas del mundo. No, tenemos que bajar. Pero los discípulos bajan ya no siendo los mismos, sino con una experiencia renovada y sobre todo con la fe y la confianza puesta por completo en Jesús de Nazaret, porque ya se dieron cuenta que verdaderamente Él es el Mesías, que verdaderamente Él es el Salvador de los hombres. Así también tiene que ser nuestro caminar, queridos hermanos. Ese Jesús que nos enseña desde la realidad nos invita primero a tener un encuentro vivo con Él, para que después podamos transformar todo aquello que causa dificultad en medio de nuestro mundo. Recuerden ustedes que los cristianos estamos llamados precisamente a ser luz y a ser sal en medio de un mundo de tinieblas y en medio de un mundo que vive sin sabor. Es ahí donde nosotros estamos llamados a dar una respuesta concreta, una respuesta con hechos. Y nuestra respuesta tiene un nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret, el que viene a hablarnos desde nuestra realidad. Jesús entonces, queridos hermanos, explicaba el Evangelio con los fenómenos naturales, con aquellos oficios a los que sus discípulos se dedicaban. Aprovechaba cualquier acontecimiento, y ahí están las lecciones más bellas en las parábolas. Ustedes seguramente que han escuchado más de una parábola de Jesús, ¿o no? La parábola de la semilla, por ejemplo, la parábola de la moneda perdida. ¿Cuál otra? ¿Qué otras parábolas? La parábola de los talentos. ¿Qué más? La del hijo pródigo, tan bella, ¿verdad? ¿Qué más? La del sembrador. Es decir, Jesús tomaba las cosas cotidianas, y esas son las que más recordaban sus discípulos. Él no venía a dar un curso de teología, ¿verdad? Él no iba a marear a la gente con muchos conocimientos. Él hablaba desde lo más sencillo, pero esas palabras sencillas interpelaban y llegaban hasta el corazón. Y fíjense que partiendo desde la enseñanza de la realidad, Jesús provocaba algo en sus discípulos. Provocaba precisamente que los discípulos se dejaran interpelar por la realidad del mundo en el que estaban viviendo. Provocaba que sus discípulos se dejaran cuestionar por los acontecimientos de la historia que estaban experimentando. Y eso es lo que yo quiero preguntarles hoy a ustedes, hermanos y hermanas. Partiendo desde nuestra realidad, ¿verdaderamente nos dejamos cuestionar por los acontecimientos de nuestro mundo? ¿Verdaderamente nos dejamos interpelar por lo que sucede en nuestra historia? ¿O nos vamos simplemente acostumbrando a vivir en el mundo como uno más? ¿O nos vamos simplemente acostumbrando a ver normal lo que no es normal? En medio de esta realidad sufriente, hermanos, las noticias de asesinatos que aparecen todos los días, las noticias de muerte que aparecen todos los días, las noticias de familias destruidas, de leyes de muerte aprobadas, ¿nos dicen algo todavía? ¿Resuena todavía en nuestra conciencia que debemos de transformar esa realidad? Esa es la invitación de Jesús. Pregúntese cada uno de ustedes, especialmente en este tiempo de Cuaresma, si de verdad yo, como cristiano, como bautizado, me dejo interpelar y cuestionar por la realidad de nuestro mundo, o simplemente me presento ante ella como un espectador más que la contempla, pero que no actúa, que se lamenta de lo que sucede, pero que no pone sus manos al servicio y al trabajo para que aquello que está mal pueda estar bien y que lo que está bien pueda estar mejor. Soy simplemente de aquellos que me limito a criticar
todo lo que sucede, pero no trabajo por transformarlo. Soy simplemente de aquellos que me dedico a ver como si viera una película, pero no me vuelvo protagonista. Hay que cuestionarnos, hermanos, porque Jesús, en el que creemos, conoce la realidad. Miraba, oía la realidad, sentía junto con esa realidad, y después de eso, Él actuaba. Así lo hizo con todos los milagros o los signos que aparecen en el Evangelio. Contemplaba primero el dolor humano, se conmovía y después tendía la mano. Y eso es lo mismo que nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a hacer. Desde ese Jesús que nos presenta la realidad de nuestro mundo, veamos, no solamente con la mirada de los ojos, sino con la del corazón, para que podamos sentir por el otro, sufrir con el otro, padecer con el otro, y entonces tenderle una mano que pueda ayudar a levantarse. Eso es lo que Jesús nos enseña en su pedagogía. Número uno, Él enseña desde la realidad. Él parte desde la realidad. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Muy bien, hermanos. Fíjense que Jesús, además de que partía de los signos de la realidad, ¿verdad?, Él también enseñaba a sus discípulos a través del diálogo. Él no era un profesor que le gustara simplemente el monólogo, es decir, estar hablando él solito y él solito. No, a Jesús le gustaba el diálogo, y Él buscaba y trataba de hacer que los que lo escuchaban le dijeran la respuesta de las cosas. ¿Por qué? Porque eso le garantizaba a Jesús que lo que Él enseñaba no solamente se le iba a quedar a la gente como una idea. Porque si alguien viene y te enseña algo y te lo dice ya, esto es así, uno se queda como con una idea así, con una pincelada de que las cosas son así. Sin embargo, cuando uno lo analiza, cuando uno lo interioriza, cuando la respuesta sale de mi corazón, y lo voy a decir así, cuando la respuesta es con convicción, entonces la enseñanza prevalece para toda la vida. Y yo creo que eso lo puede constatar muy bien aquel refrán popular que nos dice que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? ¿Lo han escuchado alguna vez? Lo que bien se aprende nunca se olvida. Muchas cosas de las que nosotros mismos hemos aprendido, no sé, en nuestros años de estudio, en nuestros años de universidad, seguramente hoy ya ni siquiera las recordamos, ¿verdad? Si yo pongo aquí que alguien me haga una ecuación, pues quizá nada más Andreina, que es nuestra secretaria talentosa, ¿verdad?, pueda resolverla, pero fuera de ahí, los demás simples mortales, Dios mío, no nos vamos a acordar ni siquiera. ¿Por qué? Porque fue simplemente una teoría que vinieron y nos dijeron, esto es así. A Jesús no le gustaba esto. A Jesús no le gustaba venir y enseñar a sus discípulos nada más como una doctrina y ya. Esto es así porque así tiene que ser. No, Jesús buscaba que el discípulo entrara en su interior. Jesús buscaba que el discípulo encontrara la respuesta en su interior. Jesús buscaba que el discípulo tuviera una fe puesta en Él, pero desde el corazón. Por eso dialogaba con ellos, por eso les cuestionaba, por eso les interpelaba, por eso les hacía preguntas. Pero no solo Él hacía las preguntas, sino que dejaba que también los discípulos le preguntaran a Él. Ustedes se recordarán aquel episodio del joven rico que llega y que le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Es decir, Jesús permitía también que los discípulos y sus seguidores se acercaran a Él y le hicieran preguntas. Jesús es un Dios, nuestro Dios es un Dios al que le gusta ser cuestionado. Y esto es interesante. Esto es interesante si lo sabemos vivir. Nuestro Dios es un Dios que no se enoja cuando nosotros lo cuestionamos, que no se enoja cuando nosotros le preguntamos, que es capaz de comprender. Y esto lo vemos, hermanos, muchas veces en nuestras realidades de sufrimiento.
Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Por qué Dios te lo llevaste? Y Dios no se enoja con eso. Dios no se enoja con eso. ¿Por qué? Porque en medio de ese cuestionamiento, en medio de esa pregunta que tú le estás haciendo, tú en el fondo conoces la respuesta. Y tú sabes que aunque en ese momento tú estás enojado y le estás diciendo ¿por qué te lo llevaste?, sabes que Él es el único que no te está abandonando. Y que si tú sigues de pie en ese momento de dolor es porque Él es el único que te está dando la fuerza. Y que cuando pase ese momento de crisis tú te vas a dar cuenta de que aquel a quien tú le cuestionabas fue el único que se mantuvo siempre fiel a ti. Nuestro Dios es un Dios que le gusta ser cuestionado, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que le gusta preguntar, pero que también nosotros le preguntemos. Y aquí viene la pregunta que quisiera hacerles en este segundo punto. ¿Verdaderamente yo dejo que Jesús me pregunte y yo soy capaz de preguntarle a Jesús? Y más aún, ¿verdaderamente yo dejo que Jesús entable un diálogo conmigo para ir creciendo en mi experiencia de fe con Él? ¿Qué significa entablar un diálogo con Jesús? Es una sola palabra. Diálogo con Jesús, vamos a ponerle ahí el signo de igual, ¿a qué? A ver quién me dice quién se gana el premio de este día. Diálogo con Jesús es igual a qué. Una sola palabra. Oración. Padre Beto, pero esta capilla es muy inteligente, Dios mío. Se parecen a su párroco aquí. Sí, sí, sí. El diálogo con Jesús es igual a oración. Y entonces aquí la otra pregunta. ¿Verdaderamente yo dejo que Jesús entable un diálogo conmigo a través de la oración? Porque fíjense, hermanos, la experiencia de Dios en el cristiano no se cultiva de otra manera que no sea por medio de la oración. No hay otra manera. Aunque usted venga todos los domingos a misa, aunque usted venga y comulgue también, aunque usted vaya y se confiese, si no hay oración, si no hay oración en su vida, todo eso que usted está haciendo no es más que un rito. Y si no hay oración acompañado de esos actos, no va a haber una transformación en su existencia. La oración es el puente que nos conecta directamente con Dios. La oración es el medio que nos hace entablar un diálogo sincero con aquel que es nuestro amigo, con Jesús. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero gracias a Dios yo sí. El don de tener un amigo. ¿Han experimentado el don de tener un amigo? Andreina tiene su amigo Loreta, allá en la capilla, allá en la parroquia, sí. El don de tener un amigo, es decir, alguien con quien tú deseas encontrarte, alguien a quien tú deseas escuchar, alguien que tú sabes que tienes una cita para el domingo y tú estás ansioso ya pensando hasta qué ropa te vas a poner para poder ver ese amigo, alguien que te emociona ver y platicar con él o platicar con ella. Esa es la misma urgencia que cada uno de nosotros debería de sentir para entrar en un diálogo con nuestro mejor amigo, que es Jesús. Esa es la misma urgencia que cada uno de nosotros debería de sentir para disponer en nuestro día, en nuestro itinerario, un momento de oración con aquel que nos ha dado la vida. Y eso lo podemos hacer desde nuestra casa, hermanos. No solo viniendo aquí a la iglesia, no solo estando delante del Santísimo, no solo en la Eucaristía. Los momentos de oración pueden ser desde nuestra casa. Qué bonito sería que cada uno de ustedes en sus familias dedicara un tiempito ahí. Una media hora, quizá una hora, 40 minutos, no sé. Dependiendo de lo que cada uno crea que necesita para dedicarse a orar. Para dedicarse a entablar un verdadero diálogo con Jesús. Jesús quiere hablarnos siempre. Y eso es algo que debemos de meter no solo en la mente, sino en el corazón. Jesús quiere hablarte siempre y quiere escucharte también. Y Él está siempre dispuesto. Pero a veces somos nosotros los que lo dejamos en visto, los que lo dejamos esperando, los que simplemente lo ignoramos y le damos la vuelta.
que muchos dicen que yo no oro porque es aburrido, también otros que yo no voy a misa porque es aburrido, pues es porque verdaderamente no han descubierto que en la oración es un encuentro vivo, dinámico y certero con aquel que nos ha dado la vida, con Jesús. Hermanos, les invito de verdad, tengan esos momentos de diálogo con Jesús. Nosotros en la comunidad religiosa dedicamos diariamente media hora de nuestro día para poder hablar con Jesús, con aquel que nos ha llamado. Y desde la experiencia personal les he de decir que a veces ese tiempo queda corto, que a veces ese tiempo te es insuficiente, que a veces uno tiene deseo de más, porque vas abriendo verdaderamente el corazón con aquel que te ha llamado, con aquel que te ama. Tengan esa experiencia, retírense de verdad un momento de sus actividades, apaguen un momento el teléfono y el televisor, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Enciendan una vela en su casa delante de un crucifijo y pónganse en la presencia del Señor, y verán de verdad cómo su vida con la oración se va transformando, no de una sola vez, no, pero sí chin a chin, poco a poco su vida va tomando otro rumbo. Pero dejen que Jesús dialogue con ustedes a través de la oración. Entonces, hermanos, segundo punto de la enseñanza de Jesús, el diálogo. Y el diálogo solamente podemos establecerlo con Él a través de la ¿qué? A través de la oración. Así que vamos a orar. Así como nos gusta hacer otras cosas, también vamos a ponernos a orar en nuestras casas. Muy bien, entonces vamos a orar. El tercer punto, la tercera técnica con la que Jesús enseñaba a sus discípulos. Jesús utilizaba frases clave para poder enseñar a sus discípulos, ¿verdad? Él, con frases breves, con frases cortas, pero daba una lección tremenda. Y yo diría, no solamente utilizaba frases clave, Jesús utilizaba acciones clave para poder enseñar a sus discípulos. Dentro de las frases podemos encontrar, por ejemplo, aquella que dice: yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Fíjense qué belleza, en esa pequeña frase nos deja incluidos a todos nosotros, con la confianza de que tenemos la esperanza de alcanzar la salvación en Jesús, que no ha venido solo por los que son buenos, porque si hubiera venido solo por los que son buenos, no viene, ¿verdad? Si hubiera venido solo por los que son buenos, pues nada más estaríamos aquí Jesús y yo. Ah, ¿verdad? Si hubiera venido solo por los que son buenos, pues todos aquí nos hubiéramos quedado afuera. Con una frase tan pequeña, tan determinante, viene a mostrarnos que Dios es un Dios de misericordia, de amor. Y luego otra, por ejemplo, aquella que dice: misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Es decir, sean humanos, sean misericordiosos, como es misericordioso también su Padre. Y la más grande frase con la que Jesús nos enseña: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fíjense, hermanos, frases tan cortas, frases tan pequeñas, pero que han dejado una grande enseñanza en la vida de muchos a lo largo de más de 2000 años. Ese es Jesús, el que con pocas cosas dice mucho. Muchas veces nosotros nos cansamos de buscar palabras bonitas, nos cansamos de buscar mil formas para decir las cosas, cuando simplemente Jesús utilizaba cosas sencillas, cosas concretas, pero que encerraban en su interior un mensaje verdaderamente tremendo. Y vuelvo y repito, hermanos, más que frases concretas, Jesús utilizaba acciones concretas para ilustrar a sus discípulos, para enseñarles cómo tenían que conducirse, para enseñarles cómo tenían que comportarse. Y sus acciones no estaban empapadas de otra cosa más que de humanidad.
Es paradójico darnos cuenta, queridos hermanos, cómo siendo Dios estaba empapado de humanidad. Y cómo nosotros siendo humanos, muchas veces de lo que menos estamos empapados es de humanidad. Es para cuestionarnos, es para interpelarnos y diría yo más aún, es para preocuparnos. Actualmente el ser humano está comenzando a perder su humanidad, su sentido de humanidad. Esos actos con los que Jesús adoctrinaba, de mirar a la mujer pecadora, de levantarla y de decirte, mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, vete en paz. No, nosotros somos expertos en condenar y tenemos una lengua pero bien larga para andar condenando a medio mundo y para buscarle sus defectos, por más chiquitico que sea el hermano. Jesús siendo Dios fue capaz de experimentar nuestra humanidad, de sensibilizarse, de acoger a todos con misericordia. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de eso? La divina, ¿verdad? Pero estamos llamados también a esa condición. Estamos llamados también a poner nuestros ojos en la condición divina. Pero entonces, hermanos, tenemos que ser capaces nosotros, al igual que Jesús, de tener actos de humanidad, sobre todo con aquellos que nos rodean. A veces nos pasamos la vida buscando a gente a quien hacerle el bien y no nos damos cuenta que quizá en nuestra propia familia, en nuestra propia colonia, en nuestra propia comunidad, quizá mi vecino que vive al lado es alguien que necesita de mi ayuda. Es alguien que necesita que yo tenga con él un gesto de humanidad, un gesto de cercanía. Los gestos de humanidad no tienen que ser grandes y extravagantes. Una simple sonrisa es un gesto de humanidad que le puede alegrar el día a alguien. Un simple saludo es un gesto de humanidad que quizá puede sentir o hacerle sentir a alguien que es visto, que es valorado, que es tomado en cuenta. Hermanos, Jesús adoctrinaba con palabras concretas, pero también con hechos concretos. Y sus hechos concretos, no se les olvide, acompañados siempre de humanidad. Aquí la pregunta para nosotros, ¿qué tanta humanidad tenemos? ¿Qué tanta humanidad tengo con mis hermanos? ¿Qué tanta humanidad tengo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos? Y entiéndase humanidad como qué tanta caridad. Es decir, qué tanta comprensión, qué tanto amor, qué tanta entrega, qué tanta misericordia tengo hacia los demás. O solamente soy de aquellos a los que les gusta recibir la misericordia divina, pero que lo que ofrece a los demás no es misericordia, sino condena. Hay que preguntarnos, hermanos, Jesús nos enseña así, con cosas y con actos sencillos, pero que dejan huella en el corazón. Y hay que ser bien conscientes que también nuestros actos, nuestras palabras, nuestra vida, también dejan huella en el corazón de los demás. Y dejan ya sea una huella positiva, pero también pueden dejar una huella que negativa. Hay que tener cuidado cuáles son los actos que nosotros tenemos, cuáles son las palabras que nosotros decimos. Porque las de Jesús dieron vida, dieron fruto. Mis palabras que dan, mis actos que dan, dan vida, dan fruto, dan aliento, o más bien, dan muerte, dan crítica, dan reclamos. Preguntarnos, hermanos, pero entonces Jesús lo hacía de esta manera, ¿verdad? Tercer punto, enseñaba. Su método pedagógico tenía palabras concretas y hechos concretos, y hechos empapados de humanidad. Cuarto punto, hermanos, Jesús utilizaba también mucho la repetición, ¿verdad? Jesús repetía en medio de sus enseñanzas, repetía muchas veces las cosas a sus discípulos. ¿Por qué? Pues porque precisamente Jesús nos conoce y Jesús sabe que normalmente el ser humano no va a entender que a la primera. Eso
es lógico y eso es común incluso hasta nuestros días, y eso lo pueden constatar también ustedes en cada una de sus familias. Ustedes, por ejemplo, le dicen a un niño chiquito, no hagas esto, y parece que les dices que ve y hazlo, ¿verdad? Ve y haz eso que te estoy diciendo que no hagas. Es decir, el hombre es necio por naturaleza, somos necios. Ustedes se recordarán allá en el paraíso, ¿verdad? Nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a nuestros primeros padres? No coman de este fruto prohibido. Parece que les dijo, acábenselo todo, ¿eh? Se lo comen todo, que no quiero ver nada de este fruto cuando yo llegue, por favor. Es decir, el ser humano es voluntarioso. El ser humano es necio por naturaleza. Le gusta hacer su voluntad. Siempre le gusta llevarse por sus impulsos, le gusta hacer lo que a él se le antoja. Así somos, así nos conducimos, así nos comportamos. Y lo feo está en que muchas veces queremos hacer o cumplir nuestros antojos, nuestros caprichos, aún pasando por encima de los demás. Y no nos importa lastimar, y no nos importa pisar, y no nos importa ofender, no nos importa descartar. O sea, tu opinión no cuenta, aquí se hace lo que yo digo y se acabó, porque somos verdaderamente necios y voluntariosos. Por eso es que Jesús sentía la necesidad también de repetirle las cosas a sus discípulos, para que entiendan. Y es que verdaderamente yo creo que incluso en los métodos escolares ustedes se han dado cuenta que una de las mejores maneras para aprenderse algo es precisamente repetirlo. Incluso en la psicología se maneja de esta manera. Los patrones de conducta, ¿verdad?, son aprendidos a la manera en la que se van repitiendo. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí con este método de Jesús? Fíjense que nosotros a lo largo de nuestra vida repetimos cosas, sí, pero no todo lo que repetimos es bueno. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven a un niño, vean al niño, vean cómo se comporta, vean las cosas que dice, vean las palabras que utiliza. Y viéndolo a él, ustedes se van a dar cuenta de cómo son sus papás. Eso es algo cierto, eso es algo real. Eso lo vemos nosotros, por ejemplo, acá en los días de catequesis siempre. Ajá. Alguien que haya trabajado con niños también se habrá dado cuenta siempre. Cómo se comporta el niño es porque me está reflejando siempre un comportamiento de casa. Es decir, nosotros aprendemos las cosas y las repetimos. Aún nosotros de adultos conservamos muchísimas cosas de lo que aprendimos de nuestros papás, y así los vamos repitiendo siempre, 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 porque así nos lo enseñaron. La invitación con este método de Jesús, que viene y repite las cosas a sus discípulos, es cuestionarnos: ¿qué es aquello que yo estoy repitiendo en mi vida? ¿Cuáles son aquellos patrones, quizá familiares, quizá de amistades, que yo he adquirido y que me he dedicado a repetirlos en mi vida? Fíjense, queridos hermanos, muchas veces también las familias con problemas, las familias donde el papá es alcohólico o golpea a la mamá, después el hijo viene y hace también lo mismo. Y se sigue así una cadenita, una cadena de vicios, una repetición negativa. La invitación de Jesús aquí es: repitan cosas positivas. Repitan solo aquello que es bueno, repitan solo aquello que puede ayudarles para enriquecerse, para crecer como personas y para hacer crecer a los demás. En este tiempo de Cuaresma, esta invitación es actual y es vigente. Revísense, revisémonos cada uno de nosotros, cuáles son aquellos patrones que yo he venido repitiendo en mi vida, quizá de mi familia, quizá de mis amigos, quizá del ambiente donde yo me muevo, pero que yo soy consciente que son acciones que no me ayudan a crecer, sino que más bien me van estancando. Jesús enseña repitiendo, sí, pero repitiendo cosas buenas. Y cuando identifiquemos cuáles son aquellas cosas malas que yo repito en mi vida, identifiquemos también las cosas buenas.
¿Cuáles son las cosas buenas también de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis vecinos, de mis amigos, que yo voy repitiendo en mi vida? ¿Por qué? Porque cuando tengamos ese balance, entonces vamos a poder hacer crecer las cosas buenas y vamos a poder hacer disminuir las cosas malas. Revisémonos en esto, queridos hermanos, háganlo en un ejercicio cuando lleguen a su casa o cuando tengan un tiempito. Jesús, que nos enseña repitiendo las cosas, nos invita a repetir lo bueno y a dejar de lado aquello que repetimos haciéndonos daño. Cuarto punto, la repetición que Jesús suscita. Fíjense ustedes, la quinta manera en la que Jesús enseñaba a sus discípulos. Jesús enseñaba citando y superando el Antiguo Testamento. Ustedes saben que Jesús viene y es el Mesías y se manifiesta a nosotros como el Hijo de Dios vivo. Y entonces, ahora, lo antiguo del Nuevo Testamento, ¿verdad?, lo de todo el pueblo de Israel, pues ya no tiene la misma validez, porque Jesús viene y hace nuevas todas las cosas. En esto podemos resumir toda la enseñanza en la que Jesús cita el Antiguo Testamento y después viene y lo supera. Se recordarán ustedes aquel pasaje donde Jesús habla y dice: han oído que se dijo a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, perdonen a sus enemigos. Se recuerdan ustedes de ese pasaje, y así varias cosas, ¿verdad? Han oído que se dijo, pero yo les digo. Es decir, ¿por qué Jesús enseña de esta manera, mostrando este contraste entre el Antiguo y entre el Nuevo Testamento? Pues simplemente porque quiere venir a hacernos entender que Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Jesús utiliza este método, esta pedagogía, para sus discípulos, ¿verdad?, que eran judíos, para que ellos pudieran entender que ahora todo se estaba renovando en Cristo. Para nosotros resulta más sencillo porque ya nosotros no somos judíos, ya nosotros hemos nacido siendo cristianos. Pero fíjense que aunque hemos nacido siendo cristianos, todavía muchas veces nos falta vivir con esa convicción de que Cristo viene y hace nuevas todas las cosas. Y es algo que tenemos que aprender, y es algo que tenemos que guardar, no nada más en la mente, sino también en nuestro corazón. Ser consciente de que Jesús es capaz de venir y hacer nuevas todas las cosas. En cualquier ambiente en el que nos movamos, hermanos, también en el ambiente eclesiástico. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces, yo sé que acá muchos pertenecen a grupos de aquí de la capilla, ¿verdad? Resulta que muchas veces no dejamos que nuestros grupos se dinamicen, que nuestros grupos recuperen la vida, que nuestros grupos busquen maneras nuevas de hacer las cosas, porque nos encerramos simplemente en esta frase: es que siempre se ha hecho así. Y entonces no le dejamos oportunidad al dinamismo del Espíritu, y no dejamos que el Espíritu Santo venga y haga nuevas todas las cosas en Cristo. Quitémonos esos esquemas de la cabeza, y más aún, hermanos, en nuestra vida personal, cuando alguien va y nos dice: fíjate que yo pienso que tú estás haciendo mal, aquí no estás actuando como deberías, o fíjate que hoy yo sentí que me respondiste un poquito mal, no sé, ¿te pasa algo? Y muchas veces la respuesta es que yo soy así, y hazle tú como quieras, porque yo soy así. Y si es el esposo, pues así me conociste, ¿no? Tú ya sabías. Por ejemplo, no hemos entendido que Jesús enseña esa, hace esa traslación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para enseñarnos a nosotros que Él es capaz de renovar todo, de hacer nuevo todo. La invitación, hermanos, dejen que Jesús renueve su vida, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Déjate tocar por Jesús, deja que Él renueve tu corazón, deja que Él te transforme, pero de verdad, ya no a medias nada más.
ya no por momentos solamente, no, déjate transformar por Él de manera permanente, deja que Él haga nueva tu vida todos los días, porque eso va a venir sí a transformarte, va a venir a darte una visión distinta del mundo, va incluso a renovar la visión que tú tienes de las personas, porque muchas veces también de las personas uno dice, pues sí, es que Él es así, ya ni modo, hay que aguantarlo, así es. Va a venir a renovar incluso la visión que tú tienes de las personas. Entonces, hermanos, Jesús que viene y enseña que ha superado el Antiguo Testamento, también viene y nos dice, yo puedo renovarte a ti. Así como renové lo antiguo del pueblo de Israel e hice nacer un nuevo pueblo, así puedo renovar lo antiguo en tu vida. Pero déjate transformar por mi Espíritu. Muy bien, hermanos. Siguiente punto que utilizaba Jesús en su pedagogía. Jesús enseñaba también, hermanos, con signos proféticos, ¿verdad? Y quizá fue esto lo que pues le adquirió mucha fama por toda Galilea y por toda la región, ¿verdad? Que Jesús, el Evangelio, lo iba acompañando siempre con los signos proféticos. Es decir, él hablaba con palabras, pero esto mismo lo acompañaba también con las obras, ¿verdad? Pasó haciendo el bien, pasó curando a los enfermos, eso fue lo que le ganó cantidad de seguidores. Pero ojo aquí, hermanos, el signo profético más pleno y más concreto de Jesús es el amor. Así de sencillo y así de misterioso. El más grande signo profético que tuvo Cristo fue el amor. Fue su capacidad de amar a todos, fue su capacidad de acoger a todos, fue su capacidad de extender los brazos en una cruz por amor a todos. Por eso, hermanos, cada vez que contemplamos o que contemplemos la imagen de Cristo crucificado, que aquí en la capilla tenemos esa grande dicha, entramos, podemos ver que el Señor del perdón nos recibe con los brazos abiertos, reinando desde esa cruz. Cada vez que contemplemos la cruz del Maestro, véanlo así. Esa es la más grande profecía. Y esa es la profecía del amor. Es en la cruz donde Cristo nos manifiesta el amor más grande y excelente que tuvo por la humanidad. Pablo de la Cruz, fundador nuestro, lo expresaba así. La pasión es la obra más grande del amor de Dios. Y por eso nosotros la anunciamos, y por eso nosotros la vivimos, y por eso nosotros pasionistas, y ustedes también como parte de esta familia pasionista, la llevamos como dice nuestro escudo, ¿verdad? Grabada en nuestro corazón, siempre ahí, siempre la pasión grabada en el corazón. Jesús sí curó, alimentó, perdonó, sanó, pero todo esto puede resumirse simplemente en esta palabra: Jesús amó. Jesús amó. Ese es el signo profético más grande y el signo profético por excelencia. Jesús amó. Y para muestra, la cruz. Para muestra, su cruz, donde derramó hasta la última gota de su sangre para que cada uno de nosotros pudiera tener vida, y vida en abundancia. ¿A qué nos invita Jesús entonces con este signo profético de haber amado? Pues nos invita sencillamente, queridos hermanos y hermanas, a amar. Pero no nos invita a amar desde un amor mediocre, desde un amor egoísta, desde un amor autorreferencial, porque muchas veces así es el amor humano. Nosotros como humanos amamos casi siempre nada más a los que, a los que nos aman, ¿verdad? A los que nos hablan bonito, a los que nos consienten. Ese sí me cae bien, ese sí puede ser mi pana, ¿verdad? Ese sí lo quiero, porque ese me habla bonito, me consiente, es mi amigo.
Pero a los que nos hacen el mal, no somos muchas veces capaces de amarlos. Jesús, el maestro del amor, nos enseña que para amar hay que estar dispuesto a hacerlo con todos. El amor no es selectivo, el amor no elige, el amor es universal, el amor es para todos, y así debería de ser, hermanos, el amor cristiano. Jesús desde la cruz nos invita a amar con pasión, amar entregando todo lo que soy y todo lo que tengo, como lo hizo Él en su camino al Calvario. Lo entregó todo, no se quedó con nada, lo despojaron hasta de su dignidad, ya no digamos divina, incluso de su dignidad humana, lo dejaron desnudo y maltratado sobre un madero, y aún así siguió amando. Esa es la manera en la que Jesús nos invita a amar a cada uno de nosotros, dándolo todo y amar sin temor a ser heridos. Entonces, hermanos, Jesús enseña con signos proféticos, y su signo profético más grande es la cruz, es el amor. Casi estamos por terminar, se los prometo. Siguiente, Jesús enseñó también a sus discípulos dentro de su pedagogía teniendo un modelo. Y tenía como modelo a nada más y a nada menos, y esto ya ustedes lo saben, ¿verdad? A un niño. ¿Se recordarán ustedes aquel pasaje donde Jesús, sentado, llamó a un niño, lo puso en el centro y dijo: el que no se haga como un niño, ¿qué cosa? No entrará en el reino de los cielos. ¿Pero por qué como un niño? ¿El niño no? Es inocente. Bueno, algunos sí. El niño no tiene maldad en su corazón. No tiene pecado. Bueno, porque olvida pronto también. Bueno, muchos dicen eso, ¿verdad? Que los niños son inocentes, pero ¿cuál? Son bien crueles los canijos. Sí, ustedes pongan un par de niños por ahí, uno con un juguete más bonito y otro con un juguete menos bonito, y van a ver cómo el que tiene el juguete más bonito no se lo va a prestar. Van a ver, ustedes... Sí. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Ustedes... El niño acepta más fácil, sí, también. Pero ahora decimos también que los niños no son groseros. Perdona, sí. Y olvida, sí puede ser, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos a buscarle mil cualidades a los niños y uno dice... Si ni es cierto que dice que no son groseros, sí son bien groseros, luego en la calle dicen groserías. Que no son envidiosos, también sí son envidiosos, ¿cómo de que no? Que no son rencorosos, caramba, ¿cómo? Dile que no le vas a comprar lo que te pide y verás cómo te deja de hablar. A ver si no es rencoroso el chamaco, sí. Pero, ahí va la cosa. O sea, no sean como niños en esas cosas, ¿eh? En lo que tenemos que ser como niños. El niño se abandona a los brazos de su padre o de su madre. El niño encuentra su seguridad en los brazos de su padre y en los brazos de su madre. El niño no tiene mayor seguridad que cuando su mamá, caminando, lo toma de la mano. Él se siente a salvo, él se siente seguro, él se siente protegido. Cuando corre y abraza a su mamá, cuando sabe que la mamá está ahí para defenderle, para protegerle, cuando sabe que el papá está al pendiente, el niño es capaz de abandonarse por completo. Por eso el Señor dice, y por eso nos pone de modelo en medio de su enseñanza a un niño, y por eso nos dice: sean como este niño, es decir, abandónense, abandónense por completo en los brazos del Padre. Entréguense ahí, que ahí tú estás seguro, ahí tú estás protegido, ahí tú estás a salvo, ahí no va a faltarte nada. Abandónate completamente en los brazos de tu Padre, Madre Dios. Cuando tengas miedo, cuando sientas que las preocupaciones te ahogan, cuando sientas un temor espantoso por este virus que se está llevando a tantos, cuando sientas que los problemas ya no te dejan caminar, abandónate.
Solamente haz como un niño y abandónate en los brazos de Dios, que Dios te va a llevar por un buen camino. Esa fue la enseñanza que Jesús cultivó en sus discípulos, en esta pedagogía suya, ¿verdad? Abandónense en los brazos del Padre. Por eso fue que cuando los discípulos tuvieron que enfrentarse al martirio, a la persecución, a la muerte, a ser calumniados, a ser encarcelados, ellos no tuvieron miedo, porque aprendieron a abandonarse completamente en los brazos del Padre, y sabían que ahí era donde iban a estar tranquilos, y sabían que el Padre era el que al final les iba a dar el triunfo sobre todo aquello que los estaba persiguiendo y que los estaba maltratando y que los estaba asesinando. Hermanos, esta es la invitación de Jesús cuando nos propone como modelo a un pequeño niño. Sean como él, aprende a abandonarte en los brazos de Dios. No tengas miedo de entregarle tu vida al Señor. No tengas miedo de sentirte seguro en los brazos de aquel que te ha dado la vida, de aquel que te ha formado, de aquel que te ha creado, de aquel que te conoce. Espero que esto lo recuerden siempre, sobre todo cuando se sientan en medio de desasosiego. Simplemente abandónense a los brazos de Dios. Y por último, hermanos, ya para terminar, Jesús enseñaba en su pedagogía con la coherencia. Jesús enseñaba con la coherencia. Jesús no solamente decía, hagan esto, sino que él también, ¿qué cosa? Iba y lo hacía. Él mostraba con el ejemplo lo que tenía que hacerse. Ese, hermanos, es el éxito de la enseñanza de Jesús. Y esa es también la crisis de autoridad, el motivo de la crisis de autoridad que existe en nuestro mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque normalmente los padres solo dicen a los hijos, haz esto, pero el hijo viene y luego y te cuestiona, ¿y tú por qué no lo haces? ¿Y con qué cara uno le dice? Si es cierto, por ejemplo. Esa es también la crisis de la autoridad política, porque la autoridad política se limita nada más a dar órdenes, pero no está verdaderamente al tanto de la necesidad del pueblo, sino que vela por sus intereses. La crisis de autoridad de nuestro mundo tiene su origen en que hay una falta de coherencia. Jesús no tiene falta de autoridad, por eso ustedes se recordarán aquel pasaje del Evangelio donde dice, él enseñaba como quien tiene autoridad. Y esta autoridad, además de que le venía de Dios, esta autoridad es el producto de su coherencia de vida. Queridos hermanos, aquí la última invitación de Jesús en su seguimiento como discípulos, ¿soy coherente con mi vida? ¿Soy coherente con lo que creo y con lo que hago? Más aún, más intenso, ¿soy el mismo cuando estoy aquí en la iglesia y cuando estoy fuera de ella? ¿O de qué manera me comporto? Porque ahí es donde podemos comenzar a evaluar la coherencia de nuestra fe, la coherencia de nuestra vida. ¿Verdaderamente soy coherente con lo que creo? Jesús así nos lo enseñó, por eso su predicación tiene validez 2000 años después, porque fue un líder coherente, que enseñaba con las obras, que cumplía lo que decía. Ahora nosotros, sus seguidores, preguntémonos también, ¿verdaderamente en mi camino de seguimiento de Jesús, verdaderamente en mi experiencia de fe, yo soy coherente con lo que creo? O aquí vengo y digo una cosa y alabo a Dios y levanto las manos, pero por allá afuera me dedico nada más a hablar de los demás, a calumniar y a inventar cosas de medio mundo, por ejemplo, ¿no? Hay que ser coherente con aquello que vivimos, con aquello que predicamos, con aquello que sentimos. Hay que ser coherente con el Evangelio que Cristo viene a predicarnos. Queridos hermanos, estos son los pasos, estos son los medios que Jesús en su pedagogía utilizaba para instruir a sus discípulos, que a mí me parecen siguen siendo vigentes, siguen siendo actuales para cada uno de nosotros. Estos pasos, ¿verdad?
son los que Jesús quiere seguir utilizando con nosotros para irnos formando, para irnos moldeando. Ojalá que nosotros, hermanos, después de que los conocemos, podamos saber en dónde yo me encuentro y qué tanto me voy dejando formar por la pedagogía de Jesús. ¿Entendido todo hasta aquí? ¿Puedo dormir tranquilo esta noche? ¿Puedo comer tranquilo? Porque si no se me va el hambre luego, ¿eh? Bueno, muchas gracias, mucho ánimo. Sí. Nada más quisiera como un resumen. ¿Qué tan importante es la pedagogía? Porque cuando aprendemos la pedagogía de algo, después lo sabemos hacer. Nosotros, si vamos a ser discípulos misioneros, tenemos que entender la pedagogía de Jesús y usar la misma pedagogía. Voy a repetir los datos para que no se les, si alguien se le escapó, lo tengan presente. Primer detalle, punto es partir de la realidad. ¿Qué tan importante es partir de la realidad? Cuando no conocemos la realidad, fíjense, podemos hablar cosas etéreas. Entonces siempre tengo que conocer, como si conociéramos mejor la vida de la persona, la situación de la comunidad, yo puedo llegar muy fácil a tocarla con la enseñanza. Si hablo allá en las nubes, no toca. Observen este detalle, a mí me ha pasado. Cuando viene una persona y no conoce aquí, puede hablar cosas bonitas, pero si no sabe los problemas de aquí, pues va a quedar etéreo su enseñanza. Entonces yo tengo que conocer la gente, la realidad que toca esa, que está viviendo la gente, para que sepa llegar. Segundo, decíamos, es dialogar con preguntas. Dialogando. Ustedes dialogan con la gente. Qué importante es propiciar el diálogo. Jesús dialogaba con la gente o propiciaba preguntas. Tanto preguntas del maestro y preguntas del discípulo. Sócrates nos enseñó ese método también, preguntando, más que enseñando. A veces preguntando puede uno ayudar a la persona. Tercero, con frases claves, creo que se entiende muy bien. Fíjense, el Evangelio, sería interesante que ustedes lean el Evangelio y vayan subrayando las frases claves. Este método de mi maestro que nos enseñó sobre los Evangelios, agarren un color y subrayen las frases que más les es significativo y grábenselas, no son muchas. Y también cuando nosotros enseñamos, decir una frase clave. Hoy ojalá que se nos quede grabado esta frase clave: el discípulo también es misionero. Cuarto, repitiendo, creo que se entiende bien. Quinto, citando y superando el Antiguo Testamento. Jesús lo utilizó. También nosotros, aunque no somos judíos, nos hace bien. Sexto, exagerando los contrastes. Ese le faltó a él. Yo no sé si ustedes captan en las parábolas o enseñanzas de Jesús, siempre utilizó esta clave. Por ejemplo, Jesús dice: ¡ay de aquel
que escandaliza a uno de estos pequeños. ¿Vale, valdría amarrarle una piedra de ese molino? Dicen que eran enormes, y meterlos al agua, como diciendo, nunca debemos escandalizar a un pequeño. Entonces, esos son los contrastes. O por ejemplo, cuando dijo Jesús que no debemos criticar, quítate primero la viga que tienes en el tuyo y después entonces puedes quitar la paja que tiene en tu hermano. Entonces, el siguiente, imágenes y comparaciones. Eso también le faltó. Las imágenes son muy claves. Lástima que yo, por falta de tiempo, hubiéramos utilizado en cada tema imágenes. Este retiro se entendería mejor si tuviéramos una imagen. Una imagen que podría decirnos mucho sería esta. Un escultor quitando las sobras para hacer una obra de arte. Así debemos ser nosotros. Esa imagen nos diría mucho. Yo tengo que ser un discípulo donde Jesús me va forjando, o como el barro del alfarero, podríamos utilizar esas imágenes. Eso dice mucho. Entonces deben ser imágenes y comparaciones. Sexto, como ya decía, los signos proféticos. Nueve, el modelo del niño. Y el último se llama el más importante, haciendo las cosas. O sea, la enseñanza debe ser primero con el testimonio, no solamente con palabras. Si yo estoy dando una enseñanza, yo tengo que enseñarlo con mi vida. Esta sí es exigente. Jesús lo enseñó con su vida. Si algo aprendemos de Jesús es con su testimonio. Por eso Jesús decía, aprendan de mí. Sean sencillos, sean humildes como yo. Fíjense que esa es una exageración. Pero si realmente Jesús, si alguien fue humilde, fue Jesús, porque él era Dios. ¿Sí se entendió? Son 10 puntitos. Nomás, no era para extender, sino para que se les quedara muy grabado. ¿Sí lo apuntaron? ¿Los 10? Bueno, pues vamos a creo que tocaba el almuerzo ahorita. ¿Tienen hambre? Entonces vamos a dejar, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿O 20 minutos? No. Bueno, 40 minutos. A los 20 o 25 minutos venimos seguimos acá para hacer un canto, para que, o media hora, los 10 minutos extra, por si alguien salió a su casa o traer algo, comprar algo. Y pues vamos a tratar de convivir. Uno de los momentos claves, lástima que ahorita ya les decía que no le tengamos miedo al coronavirus. Tenemos que quitarnos la mascarilla para comer. Tratemos de estar un poquito distante, pero ni tanto, porque ya les decía que traigan si alguien no trae alcohol, pónganse alcohol en la mascarilla, y al ratito ya se desvaneció el coronavirus. Iba a traer yo agua de mar, para que si alguien siente que siempre llegando a nuestra casa tomáramos o hiciéramos gárgaras con agua de mar. Ese es el otro método. Y el otro es el dióxido de cloro, que es más efectivo. Tomar llegando a nuestra casa, y no tengan miedo. Entonces vamos a convivir. Pues dijimos que cada quien trajera su comida. A ver, un aviso acá.
Ah, sí. Bueno, corren los minutos para que...